corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... O un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! De la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. En nuestro segundo capítulo de la serie titulada ¿Cuándo se jodió España? Hablaremos de la restauración con Roberto Villa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Su último libro, publicado por Espasa, es 1917, el Estado catalán y el Soviet español. Gracias por acompañarnos, Roberto. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Junto a él tenemos a los habituales, Álvaro Pérez Zarzalejos, poeta y periodista. Muy buenas. Muy buenas. David Sarias, director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Javier. Y un servidor, Javier Collado, docente también en el mismo centro. Simplemente recordar que cuando hablamos de la restauración nos referimos a la vuelta de la monarquía a España tras la Primera República, es decir, a partir de 1874. Abarca, por tanto, los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. El sistema de partidos turnista, pensado por Antonio Cánovas del Castillo, logró su objetivo de dar mayor estabilidad al gobierno, pero su permanencia en el tiempo acabó llevando la podredumbre al propio sistema. Abordaremos hoy más de medio siglo en el que España sufre debacles internacionales como la pérdida de Cuba o el desastre de Anual, además de un intento de regicidio, el asesinato de tres presidentes del gobierno y una dictadura militar. Roberto, la historiografía suele recoger la restauración como un periodo que va claramente de más a menos, donde el sistema político se va deteriorando hasta hacerse insostenible y ser causante de muchos de los problemas que sufre el país desde finales del siglo XIX. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, hay que considerar que la restauración es una época que dura prácticamente medio siglo de nuestra historia, con lo cual puedes imaginarte el montón de alternativas que hubo al respecto. Por ejemplo, el llamado sistema del turno no se llega a configurar hasta 10 años después del retorno de Alfonso XII a España. Hay 10 años, por tanto, en el que el régimen está todavía en una indefinición en cuanto a la resolución del problema de la alternancia, que solamente se va a asegurar cuando muera Alfonso XII y llegue al trono como regente María Cristina, ¿no? Básicamente por un pacto entre Cánovas y Sagasta. Es el mal llamado Pacto del Pardo porque no existió como tal, pero en el que ya prácticamente ambos líderes políticos acuerdan más o menos las reglas fundamentales en virtud de las cuales se van a alternar en el poder el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aquí conviene introducir un matiz muy importante que está relacionado además con los últimos estudios que ha hecho la historiografía, pues yo creo que además más sugestiva sobre la restauración. El turno en sí mismo no es un invento de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo quería básicamente que España, el sistema español, el de 1876, respondiera básicamente a los patrones británicos, con lo cual, aparte de que el propio diseño de la monarquía constitucional española se adapta al modelo de gobierno parlamentario británico, Cánovas quería que la alternancia se hiciera por la vía de las elecciones y el parlamento, es decir, que fueran los electores o que fueran la división de la mayoría parlamentaria las que decidieran en un momento determinado qué partido tenía que salir del poder y qué partido tenía que entrar. El turno fue una exigencia de Sagasta, como muy bien demuestra además Luis Arranz, para que aquellos liberales que habían formado parte de la coalición revolucionaria de 1868 se integraran definitivamente en el sistema y no se salieran de él, ¿no? Luego es verdad que a partir del siglo XX, con el reinado de Alfonso XIII, la interpretación tradicional, como muy bien señala Javier, pues siempre ha considerado que el régimen en cuanto al funcionamiento va de más a menos, pero tampoco es muy cierto. En la segunda parte de la restauración lo que se ha impuesto es la visión maurista del régimen, ¿no? En cuanto fracasa el intento de Antonio Maura ya no hay nada que hacer. Sin embargo, hay que considerar que Maura sale del poder en 1909, ¿de acuerdo? Y hasta 1923 hay 14 años. Y hay que estudiar muy bien. En esos 14 años se dio una de las mayores posibilidades de democratización que pudieron surgir en España en ese momento. De hecho, además, incluso la movilización política que tiene lugar en la Segunda República tiene mucho que ver con los progresos en cuanto a la propia democratización, entendida en términos de movilización política, parlamentarización, etcétera, que se desarrolló en esos años. Y realmente, más que fallar el propio régimen de la restauración, se puede decir, en sentido un poquito distendido, ¿no?,
que se la cargan. Se la cargan básicamente entre 1917 y 1923. Roberto, yo aquí quería, por favor, que nos aclararas o abundaras en... Porque has utilizado una serie de palabras que no en la historiografía, pero sí en la percepción popular se confunden y se utilizan como sinónimos y no se aclaran bien. Entonces tú nos hablas de parlamentarismo, uh-huh. nos hablas de democracia uh-huh. y nos hablas de liberalismo. Muy bien. Y en el discurso público todo esto se mezcla. Y además se mezcla con un juicio de valor según el cual, bueno, evidentemente el régimen no era un régimen democrático como el que tenemos ahora. Las elecciones están trucadas, si quieres. Hay corruptelas, el famoso caciquismo, que es la palabra que te ha faltado para definir a... Y además yo entiendo que te ha faltado por algo. Por lo que tú no utilizas... Efectivamente, no lo utilizo nunca además. Entonces, claro, entonces yo creo que es bueno distinguir que la Restauración es un régimen liberal, es un régimen parlamentario uh-huh. y es un régimen que se está democratizando en Muy presente bien. Continuo. Eso. Entonces, yo quiero que esto lo expliques bien. ¿Qué significa parlamentario? ¿Qué significa liberal? ¿Y qué significa democratizándose? Efectivamente. Es que nuestro mayor problema es que qué mal queda esto, porque significa criticar a nuestros propios colegas, ¿no? Y esto en la academia tiene tela. Pero es que nuestro problema fundamental es que la mayoría de los historiadores de contemporánea, al no ser especialistas en historia política, no te saben distinguir procesos tan distintos como constitucionalización, parlamentarización y democratización, que no son lo mismo, que no se parecen. Por ejemplo, Estados Unidos es un régimen democrático sin ser un régimen parlamentarizado, porque es una república presidencialista. Es decir, no es lo mismo parlamentarizar que democratizar, y además se puede tener perfectamente un régimen constitucional que no sea ni parlamentario ni democrático. Por ejemplo, la monarquía limitada alemana anterior a 1918, la del Kaiser Guillermo, era indudablemente una monarquía constitucional, había una separación de poderes, había un parlamento con poder legislativo y además con el poder precisamente de aprobar los presupuestos, pero el Kaiser era jefe del poder ejecutivo, elegía a los ministros y estos ministros eran responsables solamente ante el Kaiser y el parlamento no tenía nada que decir con respecto al nombramiento de los ministros. Esto también ocurría en otros países que siguieron el modelo de constitucionalismo prusiano, ¿no? Como muchos países de la Europa central o la Europa nórdica. Suecia, hasta 1917, responde también al modelo de monarquía limitada alemán. Iban un montón de pasos por detrás nuestras, curiosamente, en la misma época. Es decir, mientras en España el propio rey Alfonso XIII no podía seleccionar a un presidente del gobierno al margen de las fuerzas políticas que existieran en el Parlamento y la distribución, además, de mayorías y minorías en el Parlamento, el rey de Suecia, si le daba la gana, podía nombrar al palafrenero mayor o al caballerizo mayor como primer ministro. De hecho, además, sacaba a sus ministros habitualmente de altos funcionarios de la administración que no tenían nada que ver con los partidos políticos ni con la representación parlamentaria. Voy a lo que me preguntabas. Democratización implica, como muy bien has dicho, no un hecho, sino un proceso. Democratizar es siempre un proceso. Es el proceso en virtud del cual dos instituciones fundamentales del régimen constitucional, que es la jefatura del Estado, sea rey o sea presidente de la República, y el Parlamento, pierden importancia a la hora de conferir la confianza a un gobierno con respecto a la decisión de los electores, que se convierte en la confianza fundamental, en la confianza vital. Es decir, que una vez que los electores han hablado, han señalado un criterio de gobierno y han señalado quién va a gobernar y quién tiene que vigilar ese gobierno, la confianza del Parlamento y la confianza del jefe del Estado se convierten en automáticas. Es decir, no contradicen la decisión electoral. Por eso, curiosamente, la Restauración Española no era un régimen democrático en sentido estricto, pero esto no quiere decir que fuese antidemocrático. Era protodemocrático, es decir, se estaba democratizando. Es lo que los italianos, y un historiador italiano que a mí me encanta, por cierto, socialdemócrata y opositor al fascismo, pero también un liberal de izquierdas estupendo, Gaetano Salvemini, hablaba de democracia in the making. Por cierto, democracia in the making en un país como Italia, que todavía antes de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de España, no tenía sufragio universal y que su parlamento ni siquiera estaba articulado en partidos realmente organizados. Es decir, es curiosísimo, y donde su monarca intervenía mucho más, porque tenía que intervenir mucho más además para tratar de consolidar el criterio de gobernabilidad, mucho más que el rey español. Y sin embargo, Salvemini opinaba así del régimen liberal. Sin embargo, nosotros, pues, por desgracia,
en la historiografía ha imperado la imagen de oligarquía y caciquismo del regeneracionismo, ¿no? Que vamos ahí, yo creo, comentando justamente ahora. Pero sí, tenemos una serie de hándicaps y ahora los estamos superando pues con investigación y sobre todo con buena especialización y mayor conocimiento de lo que es la historia política y la ciencia política. Álvaro. Sobre todo, a mí hay una idea que me parece muy interesante y que podrías comentar. Es que realmente no hay una gran diferencia entre el sistema político que se pone en marcha en la Restauración. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es una obra personalista de Cánovas. Uh-huh. Es decir, hace falta la cooperación necesaria de Sagasta y el esfuerzo que hace Sagasta, además, por incorporar a toda la izquierda del Partido Liberal que venía de la experiencia republicana. Pero no hay gran diferencia entre el sistema que se pone en pie en España y otros sistemas europeos y otros sistemas políticos europeos. Es decir, esa idea que siempre se emplea o que siempre se emplea para dibujar una España negra de la excepcionalidad hispana. Aquí, hasta 1931, hemos sido unos bárbaros. Pues la realidad, la comparación, dice lo contrario, ¿no? Que en muchos aspectos, tú lo has comentado antes en el caso de comentando, hablando de Italia, uh-huh. En muchos aspectos, España era el sistema político de la Restauración era un sistema muy avanzado para su propio tiempo, ¿no? Has comentado el sufragio universal, por ejemplo. Eso es. Has comentado además dos aspectos que son fundamentales. Lo primero es lo mucho que nos recuerda lo sucedido en 1874-75 a nuestra propia transición a la democracia en los años 70. Es que es muy parecido, solamente hay una diferencia, y una diferencia que Cánovas lamentó toda su vida. Y no se privó además de criticar lo que fue el pronunciamiento de Martínez Campos, que nunca hizo falta. Nunca hizo falta porque ya prácticamente todo el mundo estaba convencido de que Alfonso XII era la salida a la dictadura del general Serrano, ¿no? En ese momento. Cánovas lo definió además en un debate con Martínez Campos posteriormente en el Parlamento como una botaratada, lo de Sagunto, porque no hacía falta. Realmente ya todo el mundo estaba convencido de que Alfonso XII tenía que ser la salida a esa dictadura, porque ya estaban en proceso de reconciliación aquellos políticos que habían servido a Isabel II antes de 1868 con aquellos políticos que se habían incorporado a esa revolución, ¿no? Justamente en el año 68 y que la habían destronado. Es decir, hay una reconciliación después de un proceso revolucionario que en España es enormemente traumático. A mí me hace mucha gracia cuando se aborda la historia de la Segunda República, ¿no? Se habla de la herencia, ¿no? Que deja la monarquía a la República. Eso lo ves incluso en todos los manuales de los niños pequeños, ¿no? Y de bachillerato y tal. Los problemas que tiene que afrontar la República. Cuando llega Cánovas y cuando llega Alfonso XII, si se hiciera una especie de listado de problemas que existían juntamente entonces en España, una dictadura militar, dos guerras civiles, la hacienda hecha polvo, la marina, en fin, se acababa de recuperar porque una parte fundamental había estado en manos de los cantonales y había que estar, las potencias extranjeras habían tenido que ir rescatándola para devolverla a propia España, ¿no? Un problema enorme en Cuba, ya hay una guerra en Cuba, justamente en los años 70. Todo esto se resuelve en la segunda parte de los 70 y en principio de los 80. Es decir, es una cosa, y por supuesto en una España, en un contexto social y económico, mucho más atrasado que el de 1931, ¿no? Con respecto a la propia, a la comparación que me hacías con Europa, porque aquí iba a afrontar incluso el asunto de las elecciones, ¿no? Y del fraude electoral. Es muy curioso que el fraude electoral y el caciquismo se asocie con la Restauración, como si el fraude electoral y el caciquismo no hubieran existido antes de 1874, como si lo hubiera inventado Cánovas y Sagasta. Es que el fraude ya estaba antes, es que las elecciones del sexenio habían sido unas elecciones lamentables. Es decir, es fantástico además verles en los debates parlamentarios criticando Cánovas cómo cada vez que se cambiaba un régimen, el gobierno que cambiaba el régimen obtenía una mayoría parlamentaria abrumadora, precisamente por el manejo de las elecciones. Es decir, que lo de la oligarquía y el caciquismo no es que lo invente la Restauración, se lo encuentra la Restauración. Está ahí. Con respecto a la comparación con Europa, solamente dar un dato, ¿no?
Ya sabéis que el modelo, y muy justificadamente, porque yo soy un grandísimo admirador de ese modelo, el modelo de gobierno parlamentario Reino Unido, el modelo Westminster, es genial. Bueno, pues, ¿a que no sabéis que hasta 1832, es decir, hasta la Reform Act, ningún gobierno en Reino Unido perdió jamás unas elecciones? Nunca. Y que entre 1832 y 1868, hasta la segunda Reform Act, solamente dos gobiernos perdieron dos elecciones, en 1835 y en 1841. ¿Y por qué? Los partidos que presidieron esas elecciones se partieron en dos. En Italia, ningún gobierno perdió jamás las elecciones hasta que termine la Primera Guerra Mundial. Y la Francia de la Tercera República, tres cuartos de lo mismo. En España, sin embargo, ya había habido cuatro experiencias de gobiernos que habían perdido las elecciones. 1822, 1837, 1839, 1840. Yo iba a mencionar que habla de que el caciquismo y las corruptelas electorales existían antes de la Restauración, y yo no sé si te suena un libro reciente que ha demostrado abundantemente que las corruptelas y los pucherazos siguen existiendo después de la Restauración también, durante el régimen republicano. O sea, y de nuevo, por abundar en el contexto internacional, a mí hay un detalle que me gusta mucho. El Reino Unido no se convierte en una democracia homologable con lo que tenemos hoy hasta el año 48. 1948. Que es que hasta 1948 los licenciados por Oxford y Cambridge votaban doble. Eso es el voto múltiple y el voto plural. Que es que cuando hacemos esta comparamos la realidad española con lo que nos imaginamos que nos gustaría que fuera, incluso la británica. El otro gran referente era Bélgica. ¿Sabéis que en Bélgica el voto plural significaba que todas las personas, cuando se establece el sufragio universal, tienen un voto, ¿no? Pero si además eras propietario y pagabas un determinado nivel de impuestos, tu voto valía doble. Y si además tenías una titulación académica, tu voto valía triple. Eso es la Bélgica, y esto hasta 1899. Es decir, que en fin, en España eso no pasó jamás. Es decir, en España el principio de un hombre y un voto se respetó siempre, con sufragio censitario y con sufragio universal. Hay que destacarlo, incluso con sufragio censitario, es verdad que había una parte de los españoles que no podía votar si no pagaba una determinada cantidad de impuestos. Pero es verdad que si superabas el umbral, ya daba exactamente igual que pagases 200 pesetas de contribución que pagara 2 millones. Tu voto vale igual, exactamente lo mismo. No como en Bélgica o no como en Reino Unido. No, pero fíjate de nuevo por contextualizar, porque yo creo que es sobre todo los especialistas, nuestros compañeros historiadores que trabajan el contexto español y se les olvida lo que ocurre fuera o tienen una idea un poco extraña, que es que en Estados Unidos no hay una democracia plena en la que todo el mundo vote hasta los años 60. En 1964 es cuando se aprueba el 65, es cuando se aprueban las Voting Rights Acts que permiten el voto a la minoría afroamericana y con unas resistencias brutales. Que en el Reino Unido el sufragio universal es del año 1918. Eso es. No del 1800, no, de la Primera Guerra Mundial. Y además provocado y conectado con las necesidades de reclutamiento, con las necesidades de legitimación del sistema en un contexto de guerra. Entonces, yo creo que esto es muy importante, el que tú nos subrayes que la situación española ni es anómala, ni es atrasada, ni es que África empieza en los Pirineos, ni ninguna de estas filfas tanto la literatura como a veces incluso lógicamente, si la literatura académica nos dice esto, pues la opinión popular es esta opinión popular un poco de autoflagelarnos, ¿no? Los españoles como los atrasados y los brutos de Europa. Y pues no. Yo voy a ser incluso hasta un poquito más provocativo, pero provocativo con conocimiento de causa. Es muy curioso que la Restauración se asocie con el fraude electoral, con la corrupción electoral, con la oligarquía y el caciquismo, cuando es precisamente en la Restauración, cuando se va reduciendo progresiva, pero contundentemente, el fraude, la corrupción y la dependencia caciquil. Las elecciones ya de entre 1910 y 1923 ya no tienen absolutamente nada que ver con las elecciones del siglo XIX. Y desde luego el despertar de ciudadanía, ¿no?, que existe en la Segunda República, que realmente existe, empezando con las propias elecciones de abril de 1931, no se puede entender sin los progresos en materia de limpieza electoral que ha habido previamente en la Restauración. Es que no nacen de la nada, ¿no?
las elecciones estas del 33 o del 36, ¿no? Donde hay una gran movilización de masas. Eso no surge porque lo haya creado un régimen como el republicano que dura 5 años. Eso no es nada, no le dan tiempo a hacer prácticamente nada. Eso viene precisamente de los 50 años anteriores en los que las elecciones se han regenerado. O sea que la restauración es muy curioso. Se asocia con oligarquía y caciquismo, no se asocia en épocas anteriores, sino la propia restauración, cuando es en la restauración cuando el comportamiento electoral se democratiza. Una de las cosas que a mí siempre me han parecido más sugerentes de la restauración es el intento o el trabajo que hacen tanto Cánovas en el área, en el espacio liberal conservador, como Sagasta en el espacio liberal progresista, por integrar, por un lado, la parte del carlismo que puede ser integrable, que no es toda ni mucho menos, y luego, por otra parte, la parte republicana, sobre todo, quizás Ruiz zorrillista, etcétera, incorporarlos al sistema. A la vez que el propio Cánovas, porque es una de las cosas más en las que yo creo que más se ve el genio político de Cánovas, y es que mientras hacía gestos hacia el carlismo, hay que, por dar la nota, la restauración, si no me equivoco, Roberto, se pone en marcha con una tercera guerra carlista en marcha, a la vez. O sea, es decir, España está en guerra cuando se restaura la monarquía y está en guerra precisamente por una cuestión dinástica. Pero es como Antonio Cánovas hace esos esfuerzos por integrar a la parte del carlismo que es integrable y a la vez impone o implanta una política de represión contra los otros elementos del carlismo que ven en el exilio como una idea romantizada, etcétera, y que luego de hecho crean la propia mitología del carlismo desde el exilio, y como Sagasta, que es la otra parte del binomio y que quizá es menos conocida que Cánovas, pero yo creo que fundamental, hace lo propio, sobre todo con los republicanos y con la izquierda, ¿no?, de su partido. Ese proyecto de integración me parece muy interesante y me gustaría que lo comentaras, porque la restauración siempre se plantea como, en el debate grueso, como un apaño entre un par para crear un chiringo en el que estuvieran cómodos. Y yo creo que no es eso, yo creo que es un proceso político mucho más ambicioso y sobre todo mucho más leal con los intereses del país. Es que las analogías incluso con nuestra transición de los años 70 son enormemente interesantes. Y además explican por qué además en los 70 se puso tan de moda Cánovas muchas veces en determinados círculos, ¿no? Como una especie de inspiración, ¿no?, para el propio proyecto de recuperación de la democracia en España, ¿no? Es verdad que Cánovas, desde que era jefe del partido alfonsino, nombrado por Isabel II en 1833, convenció a la reina, que ya había abdicado además en su hijo, ¿no? Es decir, ella ya tenía muy claro que si había una restauración no sería con ella, sino con su hijo Alfonso XII y tal, la había convencido de que si había restauración tenía que ser con la participación de todos los liberales, todos, incluidos los que se habían sublevado con ella entre 1868. Y eso implicaba que tenían que estar integrados en el sistema y formando parte de él y pudiendo gobernar en él desde la derecha llamada neocatólica, es decir, los católicos partidarios de avenirse con el régimen constitucional. Su representación más importante en la restauración va a ser Alejandro Pidal, ¿no?, que se va a convertir además en uno de los grandes dirigentes después del Partido Liberal Conservador, hasta los demócratas, los llamados demócratas. Cuidado con esto, porque cuando hablamos de demócratas en el 19 no nos referimos a los partidarios de la democracia del siglo XX, es otra cosa, ¿no? Pero los llamados demócratas, es decir, los partidarios del sufragio universal del siglo XIX y tal, que prácticamente estaban bordeando ya el campo republicano. Es decir, todo ese magma enorme de grupos tenía que participar del sistema. Por tanto, solamente debían quedar fuera los que querían quedarse fuera, es decir, los que hubieran querido, por un lado, ¿no?, implantar mediante un golpe militar una república. En este caso, eso lo va a representar en 1875 Manuel Ruiz Zorrilla, y lo va a hacer hasta que se muera, ¿no? Es decir, él va a representar este republicanismo que quiere volver a derribar a la monarquía mediante un golpe militar. Y por otro lado, aquellos sectores del carlismo, ¿no?, que no se avienen a integrarse en el sistema y que son partidarios de continuar con la propia guerra civil, aunque Alfonso XII ya está entronizado en España.
Es que es muy curioso, cuando llega Alfonso XII a España, en Madrid, yo sé que todos lo vemos en los manuales, en la famosa ilustración, ¿no? Cuando aparece con la entrada triunfal, con los arcos estos de triunfo tan bonito y demás, pero lo que no se dice es que Alfonso XII al día siguiente, conforme llega a Madrid, tiene que irse a Logroño y tiene que irse al frente, porque además Cánovas tiene muy claro que el rey tiene que ser además rey soldado. Eso todavía, además, eso es otra de las grandes aportaciones del canovismo que siguen exactamente vigentes hoy día. Es decir, el hecho de que el rey tenga que ser necesariamente jefe de las Fuerzas Armadas y dirigirlas, ¿no?, en este caso. Eso es sobre todo pues para evitar volver a recaer de nuevo en el caudillismo militar que había sido lo característico de la política española antes de 1875, ¿no? Y sobre todo en las dictaduras militares, ¿no? El rey es el tapón, la válvula de seguridad del sistema y, por tanto, las Fuerzas Armadas están vinculadas a él directamente antes que a cualquier jefe de partido, ¿no?, en este caso. Las analogías son estupendas, fantásticas en cuanto a eso. Por eso la monarquía de la Restauración, hasta cierto punto, es una especie de punto medio, aquella monarquía constitucional, que no estaba, como muy bien dices, Álvaro, sostenida simplemente en tres personas, una oligarquía, ¿no?, tres tíos que mandan mucho, sino que estaba sostenida en la voluntad difusa, pero absolutamente ya mayoritaria entre los españoles, ¿no?, de querer un punto medio que significara no recaer ni en la República de 1873, que fue un absoluto desastre, tan desastre que si la buscáis en el diccionario el significado república, esto es una república, ¿no? Significa también que esto es, si tiene el sinónimo de caos, tal, viene justamente de 1873, de la cantonal, las guerras civiles y demás, y de todos aquellos españoles que tampoco querían volver a la monarquía absoluta. Es decir, la restauración se sostuvo, por eso sostuvo además tanto tiempo en esa voluntad difusa, pero indudablemente mayoritaria, de combinar monarquía y régimen constitucional. Porque precisamente los que los no principales del régimen, es decir, ni el Partido Conservador, ni el Partido Liberal o el Partido Progresista, como la Unión Católica, por ejemplo, de Alejandro Pidal, que se incorporan al sistema pero no lo protagonizan, también en buena medida porque hay dos figuras principales que son Antonio Cánovas y Sagasta. Sin embargo, yo creo que hacen una cosa muy buena por el país, sobre todo para los años venideros, que es una modernización de las formas políticas. Es decir, son los que de alguna forma crean lo que luego tú comentabas en la Segunda República, los grandes mítines, las grandes herramientas de comunicación de masas, etcétera, provienen no tanto del Partido Conservador o del Partido Progresista, sino de todos esos elementos que no forman parte de esos dos grandes partidos, pero que se incorporan al régimen y se incorporan queriendo participar de él y de la vida política. No, te corrijo, es decir, una parte importante de lo que hoy consideramos, ¿no?, instrumentos de movilización de masas fueron aportaciones fundamentales de las maquinarias políticas urbanas, en este caso que es el contexto donde se podía aplicar realmente para captar votos, ¿no?, vinculadas tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal, que fueron máquinas en las ciudades bastante eficientes. Y además tenían que serlo porque en esas ciudades, además, los republicanos y también los carlistas tenían muchos votos y tenían donde competir. Es verdad que nosotros tenemos una imagen de aquellos partidos un poquito arcaizante, ¿verdad? Pero porque aquella España era muy distinta de la nuestra. Tened en cuenta una cosa. Nuestra España es una España urbana, de concentración de población en muy poquito espacio, ¿no? Y sobre todo una sociedad de personas anónimas, que no nos conocemos muchas veces entre sí. Por tanto, las formas de propaganda más o menos ideológicas para atraer el voto tienen en ese contexto mucho más sentido que en una España rural, como era aquella España, ¿no?, donde la población vivía mayoritariamente en los pueblos, donde todo el mundo se conocía y donde la petición anónima del voto, ¿no?, mediante grandes movilizaciones de masas, ¿no?, estas cosas, carece de sentido. Y además lo vemos hoy día en nuestras propias elecciones municipales, ¿no?, en los municipios pequeños. Casi no se celebran mítines porque no tiene sentido allí. Es el contacto directo, ¿no?, de persona a persona lo que hace que en los pueblos, ¿no?, pues los candidatos ganen las elecciones. Pues tenéis que considerar que aquella España era una España en proceso de urbanización, pero mayoritariamente rural, y por tanto las formas de movilización políticas vinculadas a aquella España, ¿no?, las formas directas, ¿no?, por ejemplo, ya podéis saber, imaginar lo que es la política en los pueblos muchas veces, ¿no?, el conocimiento de, el favor o el favor y el contrafavor, la confianza en una persona en la que conoces, este tipo de cosas, ¿no? Pues
era lo más corriente entonces. Pero Roberto, cuando me refería a esa modernización, me refería, por ejemplo, a que esta es la época en la que el nacionalismo vasco crea los bachoquis. Es la época, o sea, en las que a lo mejor la expresión correcta es surgen una forma de socialización política vinculada a esos partidos no protagonistas, los bachoquis, los círculos carlistas, las casas del pueblo, etcétera, ¿no? Es decir, que no sé, la palabra no me gusta, pero cógemela y tírala por la ventana si no te sirve y usa la correcta, y es, hay una politización de la sociedad. Sí, no, la cojo, la recojo y es muy apropiada. Pero más que politización, es que hay que distinguir muy bien entre lo que es un partido como instrumento de gobierno, liberales y conservadores, eso eran sencillamente, es decir, una vez que ya están consagrados los principios liberales, ¿no?, que son los principios, los ideales, ¿no?, de ambos partidos, esos partidos se convierten en instrumentos meramente de gobierno, de gestión. Eso pasa también con todos los partidos que son los sostenedores del sistema habitualmente, ¿no? Sus valores ya están reflejados en la Constitución y, por tanto, ellos administran, ¿no? De otros partidos ideológicos que representan modelos de sociedad radicalmente distintos y que, por tanto, quieren sustituir el régimen constitucional actual por otra cosa distinta, ¿no? Es decir, por ejemplo, movimientos como el PNV, que quería parir una nueva nación, en este caso, ¿no?, que era Euskal Herria, ¿no?, o el Partido Socialista, que lo que propugnaba era la defensa de lo que ellos llamaban una clase social determinada, el proletariado, ¿no?, en este caso. Son partidos ideológicos, son partidos que tienen banderas alternativas al régimen vigente y, por tanto, necesitan politizar, socializar a esas personas en sus ideas. Mientras que conservadores y liberales han triunfado, es decir, sus valores, sus ideales ya están reflejados en la Constitución y, por tanto, se puede decir que se desideologizan, ¿no?, utilizando un término muy actual para definir lo que pasa en el 19, ¿no? Pero, es decir, se convierten en instrumentos de gestión, de administración. Por tanto, es verdad que hay una diferencia sustancial que tú señalas muy bien, ¿no?, entre la temperatura ideológica de un ardoroso propagandista del nacionalismo vasco, ¿no?, con a lo mejor un militante del Partido Conservador en Vizcaya, cuyo manifiesto era, pues bueno, hace falta una carretera que llegue de Guetaria a Bermeo, ¿no?, o hace falta, no sé, vamos a hacer más viviendas sociales para no sé qué cosa, ¿no?, o vamos a promover la exportación de tal. Pero eso también pasa hoy día, también exactamente igual. Los partidos que triunfan y que sostienen al sistema naturalmente se desideologizan, ¿no? Mientras que los que están fuera del sistema y quieren derribarlo, evidentemente tienen que politizar en sus ideas, o mejor dicho, en su ideología, más que ideas y tal, en su ideología, a una cantidad suficiente de población para impugnar el sistema. Roberto, yo quería que abundar un poco, volver atrás y que nos hables de la corona. Muy bien. Porque además has mencionado una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, o a algún oyente le puede llamar mucha atención, cómo Cánovas deliberadamente coloca al rey como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es. Y tú dices, y lo que hace es despolitizar a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que aquí habría que recordar primero de dónde viene Cánovas, que viene de todo el periodo isabelino, cuando son los que, y la reina no controla el ejército y son los espadones los que controlan el cambio político. Entonces, ¿qué es lo que hace Cánovas? Porque yo creo que esto es importante contarlo. Lo que se hace es colocar un jefe del Estado que está fuera de la política, que está por encima de la política y que, sin embargo, además todo esto nosotros lo hemos hablado más de una vez, y luego a ese jefe del Estado que está fuera de la política, colocarlo dentro del Parlamento, controlado o contrapesándose con el Parlamento. El rey no gobierna, reina, mantiene al ejército fuera de la política y se le inserta, digamos, con una soberanía compartida con el Parlamento. Pero yo creo que esto es importante subrayarlo. Y además ahora que estamos poniéndole un interrogante a la conveniencia de perseverar con el régimen monárquico en estos términos. Porque a veces desde el ámbito de la extrema izquierda o de los movimientos más antisistema, esto se equipara con autoritarismo. Entonces yo quería que esto lo hablaras, porque yo creo que Cánovas lo que pretende es justo lo contrario. Eso es, despolitizar a las Fuerzas Armadas. Perdón, Roberto, como detalle, el famoso manifiesto de Standard, no sé cómo se pronuncia, Sandhurst, eso es una academia militar. O sea, el manifiesto se escribe en una academia militar. Eso es. Pues sobre esto hay muchísimo que comentar. Y además,
Además, yo quisiera, de alguna manera, que la percepción que tenemos de Cánovas no sea simplemente la de un señor del 19, cuyo pensamiento ya no está vigente y ya no nos sirve para nada. Cánovas es una persona enormemente actual. Veréis, la esencia de la democracia, cuando la definimos, es la competencia entre los partidos. Y es la competencia la que nos da poder a nosotros para seleccionar quién nos tiene que gobernar. Esa es la esencia de la democracia. Pero claro, toda competición necesita un árbitro. Y el árbitro, necesariamente, para ser buen árbitro, no tiene que surgir de los partidos que contienden. Tienen que representar de alguna manera el todo. Por eso Cánovas pensaba que la monarquía era superior a la república. Muy superior. Es decir, él decía claramente que las repúblicas, bueno, las repúblicas habían surgido en aquellos países donde sus reyes no se habían constitucionalizado o donde habían alcanzado la independencia precisamente sublevándose contra su rey. Y no quedaba más remedio, tenían que ser repúblicas. Pero los países que habían sido creados como monarquías tenían que mantener la monarquía porque era absolutamente necesario consagrar un árbitro, para un árbitro además relativamente imparcial, ¿no?, para regular la competición entre los partidos y regular la alternancia entre los partidos, ¿no? Y sobre todo para preservar en última instancia también como guardián de la Constitución, preservar la legalidad vigente, ¿no?, y la libertad civil. Esto además Cánovas no era original, lo que va a ser que mejor lo aplique, ¿eh? Cánovas bebía aquí de dos fuentes fundamentales, ¿no? Por un lado, el pensamiento de Benjamin Constant, que yo creo que a todos nosotros nos gusta muchísimo, además a mí me encanta, es mi filósofo de referencia, y de los doctrinarios franceses, y específicamente también de las ideas de François Guizot, ¿no?, el gran primer ministro de Luis Felipe de Orleans. Yo creo que mejor teórico que político, siempre pasa eso, pero en todo caso un gran hombre, ¿no? Cánovas, sin embargo, combinaba el no ser un teórico tan original, aunque asimilaba muy bien las cosas, con ser un grandísimo político, un grandísimo hombre de Estado, un gran estadista, ¿no? Entonces, esta idea de Cánovas sigue siendo especialmente actual. Es decir, como la democracia es la competición entre los partidos, necesitamos que determinadas cosas que son del Estado, que tienen que ser de todos, específicamente la administración civil y militar, no estén sujetas a un partido político y un jefe de partido, sino directamente a un árbitro imparcial, que sea el jefe de la administración civil y militar, que sea el jefe de los funcionarios. Eso explica por qué nosotros los funcionarios, incluso los civiles, ¿no?, tenemos que, cuando tomamos posesión de nuestra plaza, tenemos que hacerlo prometiendo por el rey y la Constitución, que es nuestro verdadero jefe, ¿no?, el presidente del gobierno, que va y viene, ¿no?, en este caso. Con respecto a cómo articula, cómo piensa Cánovas que tiene que ser la monarquía, aquí quiero dejar una cosa clarísima porque siempre se mete mucho la pata con eso. ¿Qué es eso de la soberanía compartida entre el rey y las cortes? ¿No? Que eso además lo que muchos dicen, no, eso implica que como hay soberanía compartida entre rey y cortes, no había democracia ni posibilidad de que la hubiera porque el rey era un soberano. No es cierto, no es eso. Cuando en España se habla de soberanía del rey con las cortes, por cierto, no se habla nada de eso en la Constitución de 1876, solamente se dice que la ley es producto, ¿no?, del acuerdo entre la corona y las cortes, ¿no? Y en este caso no tanto de la corona, sino del gobierno de la corona, pero bueno, que más o menos hoy día igual, pero bueno, más o menos es eso. Pero cuando se habla de la soberanía compartida, se habla que en un régimen de libertades, precisamente para que la libertad civil se conserve, no puede haber jamás una sola institución que sea soberana, que encarne la soberanía. La soberanía es de la nación y no puede salir jamás de la nación. Por tanto, el Parlamento no puede ser soberano, solo. La corona no puede ser soberana sola. Y no puede haber ningún otro tipo de poder que pueda encarnar la soberanía jamás. Porque si hay un soberano de carne y hueso, la libertad ha terminado. Ya sabéis, si hay un soberano, los demás somos súbditos automáticamente. Porque soberanía, por definición, ya sabéis, es la reunión de todo el poder en manos de alguien, de todo el poder. Por tanto, la soberanía compartida entre el rey y las cortes lo que quería significar sencillamente es que en España existía una división del poder. ¿Cómo se articula esa división del poder? Como previamente se había articulado en Reino Unido, donde hay que recordar, y esto la gente, los británicos lo conocen mejor, nosotros los conocemos menos mejor, ¿no? Pero cuando los británicos hablan de Parliament, no se refieren solamente a las dos cámaras. No es verdad. El Parliament no es la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Es también la corona. Son los tres el Parliament. Por eso la corona, es decir, el gobierno de la corona, tiene la iniciativa legislativa y por eso, en última instancia, la ley no es ley si el rey no la sanciona y la promulga.
Por cierto, ¿esto no suena a lo que nos pasa también hoy día? Nuestro gobierno, el gobierno de su majestad, no tiene la iniciativa legislativa, presentar proyectos de ley. Ya sabéis, proyectos de ley lo presenta el gobierno, proposiciones de ley lo presentan las cámaras. ¿Y el rey no sanciona y promulga las leyes para darle validez? Pues es lo mismo. Es que si no sucediera eso, fijaos, el legislativo sería soberano. Y al ser soberano, se quebraría el principio de la división y equilibrio entre los poderes. El gran temor, por cierto, de los padres fundadores norteamericanos también. Álvaro. Siguiendo con la corona, yo creo que el paso natural, el siguiente paso natural para ir avanzando en con cierto sentido cronológico es la Constitución del 76. Que es una Constitución, quizá pueda ser menos avanzada que la del 69 en muchos aspectos, pero que es una Constitución elaborada. Y yo no sé si estás de acuerdo con esto, ¿eh? Es la historiografía más o menos general es lo que dice. Pero es una Constitución elaborada para algo que curiosamente, en las experiencias políticas inmediatamente anteriores no se había hecho, y es para durar y para perdurar. Y por eso a mí me parece lo de avanzado y no avanzado y tal. Yo eso, por eso lo pongo entre comillas, como ya me has dado un pellizco, lo pongo entre comillas diciendo, y se lo adjudico a la historiografía general y a lo que cualquiera puede estudiar. Lo que nos han enseñado, justamente, eso es. Pero que es una Constitución pensada para perdurar y que, de hecho, yo creo que es el marco para 50 años de un desarrollo económico, político y social, no sé si sin precedentes en la historia de España, porque eso a lo mejor es muy atrevido, pero difícilmente igualable, ¿no? ¿Cómo te parece de avanzada? A mí me encanta esto. ¿Cómo te parece de avanzada el conjunto de leyes y convenciones constitucionales británicas que se van haciendo con el tiempo desde el siglo XIII hasta el siglo XX? Cronológicamente, yo ya sabía que es decirle a Roberto, historiógrafo, y ya se mete a de huella. Sería antiquísimo, ¿no? Y sin embargo, precisamente con esa constitución semi-escrita, ¿no? Escrita y no escrita, los británicos pudieron democratizarse. Pero es que nadie sabe, por ejemplo, que los italianos se democratizaron con el Estatuto Albertino de 1848, que no se deroga después de la Primera Guerra Mundial. Sigue vigente el Estatuto Albertino, que es una constitución, además, en eso. Por cierto, el Estatuto Albertino se parece mucho a nuestro Estatuto Real de 1834, tela marinera. O sea, el problema no es, esto es una cosa muy de nuestros juristas, ya sabéis, ¿no? Si no hay un artículo que donde ponga que esto es así, asao y tal, no es una democracia. Ya, claro, por eso su modelo de constitución fantástica y maravillosa es la Constitución de la República de Weimar. Claro, maravillosa. Ya sabéis que la Constitución de la República de Weimar estuvo vigente, ¿sabéis hasta cuándo estuvo vigente? Bueno, vosotros sí, porque más o menos, en fin, todos somos colegas en cuanto a esto. Sabéis que no se deroga hasta 1945. Hasta que Hitler, bueno, hasta Dönitz, pues sigue vigente. Como está la ley de plenos poderes, pues ya el resto, la Constitución es así. Es fantástica porque lo pone todo en la Constitución y tal, pero lo pone todo y luego después son principios que se contradicen entre sí, un desastre absoluto y tal. Y sin embargo es curioso, ¿no? No tenemos como referencia leyes constitucionales que, sin embargo, por ser tan enormemente flexibles, flexibles pero también por consagrar muy claros los principios del gobierno representativo, constitucional, parlamentario y liberal, ¿no? Constituciones que pudieron durar mucho tiempo y que permitieron que partidos con programas diferentes, aun dentro de compartir ideales comunes, pero con programas diferentes, pudieran gobernar con aquellas constituciones y, por tanto, implementar procesos de parlamentarización y democratización sin modificar la Constitución. He hablado de la británica, he hablado de la italiana, pero la Constitución belga de 1831, otro gran ejemplo de gobierno parlamentario, pues era una constitución también muy parecida a la española de 1837 o la de 1845 y prácticamente no la tocaron. Pero es que la sueca, pues era una constitución todavía más, quiero decir, más arcaica en cuanto a sus principios, ¿no? Es decir, la propia constitución norteamericana. Por tanto, yo creo que, en fin, que yo como en esto soy poco, no sé si la palabra es positivista, ¿no? Pero el positivismo jurídico también tiene aspectos positivos, ¿no? Pero es decir, que yo, a mí, la idea de que si la cosa no está completamente escrita y definida y tal, pues un país no puede ser esto ni puede ser lo otro, que es una cosa muy de juristas, pues yo realmente nunca me lo he creído. Es decir, que con la Constitución de 1876 España se podía perfectamente haber democratizado sin problemas. Porque el único obstáculo, además, que existía, que era la composición del Senado,
los constituyentes del 76 o los no constituyentes del 76, porque no hubo cortes constituyentes, hasta por ahí Cánovas fue listo, ¿no? ¿Sabéis cómo que ya previeron que esa parte se podía reformar mediante una ley? Es decir, no hace falta cambiar la Constitución ni abrir ningún tipo de reforma constitucional. La parte de los artículos del Senado, para poder democratizarlos, basta visual con aprobarlos por ley, sin más. Porque ellos sabían que en un futuro ese Senado tendría también que abrirse a la competencia democrática. Ellos lo sabían, ya lo habían previsto en los años 70 del 19. Es que eran gente muy lista y, aparte de ser gente muy lista, habían pasado una mala experiencia en los 7 años anteriores, que eso te enseña más probablemente que los libros, ¿no? Entonces, entre eso y el estudio de los ejemplos extranjeros y sobre todo el gran referente británico, pues así no salió un régimen político que la verdad, pues perderlo entre 1917 y 1923, pues fue la mayor de nuestras desgracias y explica muy bien lo que nos pasa entre el año 23 y el año 75, ¿no? Que comparativamente yo creo pues, es un paso atrás, es verdad que es un paso atrás con respecto a la propia restauración. Habéis mencionado lo de los ingleses y parece que los ingleses estén tocados por la mano de un ser superior y a nosotros se nos olvida que la evolución inglesa se explica porque ellos tienen su guerra civil. Eso es muy bien, David, eso es. Tienen su dictadura, que es brutal. Cromwell, Lord Protector, claro, que lo transmite además a su hijo, claro, no, como King John Hill. Además, ríete tú de Franco, que es que durante la dictadura de Cromwell, es que se prohíben las obras de teatro, que fue una cosa muy dura. Sí. Y claro, ellos tienen sus propios traumas y responden a sus traumas intentando evitarlos. Y mientras ellos están teniendo sus traumas, en España tenemos una historia política interna comparativamente estable, comparada con la de los ingleses. Pero bueno, aparte de eso, te preguntaba antes por la corona y ahora te quiero hacer la misma pregunta, pero al revés. Además, al hilo de esto último que has dicho, que además creo que es Marañón el que lo dice. Dice, jolín, si hubiéramos sabido lo que venía detrás, igual hubiéramos actuado de otra forma cuando teníamos un régimen liberal. Entonces, si el problema no está en la corona en sí o en el régimen monárquico en sí, lo que nos deja entonces el problema del colapso de la restauración, si tenemos que buscar culpables o tenemos que buscar... No, culpables es la palabra equivocada. Si tenemos que buscar responsables, a lo mejor hay que buscarlos en otro lado. Y yo te quería preguntar acerca de la calidad de la élite política, especialmente durante el reinado de Alfonso XIII. Porque Alfonso XII es un rey del que tú le preguntas a cualquiera, incluido algún historiador, ¿y Alfonso XII qué hizo? Bueno, pues Alfonso XII estaba allí, era muy guapo, muy popular y ya está. Porque claro, a él se lo daban ya hecho. Alfonso XIII ya es otra cosa. Porque tenemos a Maura con su pataleta, a Cánovas ya lo han matado, a Dato lo matan y empecemos a entrar yo que no soy especialista en el periodo, yo lo que veo es una descomposición del sistema, pero desde arriba y desde individualidades, desde políticos de mala calidad, que no son capaces de operar dentro del sistema con lealtad. Yo no sé si tú lo ves así. Y insisto, te pregunto, es una pregunta presentista, porque yo la restauración la veo un periodo muy atractivo, o las lecciones, no es un periodo atractivo, pero sí que es un periodo que contiene lecciones. Sobre todo cada vez que empezamos aquí a hablar de hacer experimentos con nuestro sistema. Porque es que esto ya lo hemos vivido. El hacer experimentos con un régimen liberal que funciona. Entonces, desde ese punto presentista, que como historiador que eres, nos pone siempre nerviosos, ¿verdad? Cuando nos hacen estas preguntas. Bueno, pero estamos en buena compañía, en buena charla. Lo podemos hacer el experimento, entonces, no hay problema. No sé si tú compartes esta idea de que el problema no es la corona, el problema es qué hacen los políticos profesionales con la corona. Eso es. Hago la comparación porque es muy fácil. Ya sabéis que nosotros también tenemos un problema actual en democracia porque hay una parte de nuestros políticos que supuestamente debían ser políticos de partidos que sostienen el sistema, que sin embargo empiezan a no entender muy bien lo que se hizo en la transición, ¿no? Y lo que se trataba de hacer, los problemas que se tenían que resolver, ¿no? Y el propio diseño constitucional que hicimos en la transición, y comienzan a asumir determinados postulados de fuerzas políticas pues que nunca estuvieron de acuerdo con la propia transición en sí. Y me refiero básicamente a aquel sector del Partido Socialista, por ejemplo, que está promoviendo la ley de memoria histórica, vamos, la ley del relato en este caso de las izquierdas, ¿no? En este caso. Pues igual que actualmente tenemos políticos
que con el paso del tiempo han dejado de apreciar lo que se hizo en la transición, de entender lo que se hizo, pues en el reinado de Alfonso XIII hubo una serie de políticos que empezaron a no entender bien el proyecto de Cánovas, qué pretendía Cánovas, ¿no? Y cuáles tenían que ser las reglas fundamentales para que el gobierno parlamentario en España pudiera continuar, pudiera estabilizarse y pudiera incluso generar con el tiempo un proceso de parlamentarización y democratización. Hay otros políticos de gran calidad que sí lo entendieron y además desde campos muy distintos. Comenzando, como muy bien ha apuntado Álvaro antes, con el propio Sagasta, lo entendió muy bien y fue muy leal. Y Sagasta, ojo, que Sagasta tiene un historial revolucionario antes del 75 importante, ¿eh? ¿No crees que Sagasta era un señor así muy moderado antes, ¿no? Sagasta con Isabel II, tela, ¿eh? No, pues Sagasta se aviene. No solamente Sagasta, hay otros hombres como Cristino Martos, como Canalejas, que viene de la extrema izquierda del liberalismo, que sin embargo, como gobernante, se hace canovista. Y hay una parte del Partido Conservador mayoritaria que sigue absoluta, sin haber comenzado a entender muy bien qué quería hacer Cánovas, ¿no? Sin embargo, acaban asumiendo, incluso después de su propio asesinato, el de Cánovas y tal, acaban asumiendo como propio las propias ideas de Cánovas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Eduardo Dato, hemos hablado antes de Alejandro Pidal. Pidal había sido un crítico enorme del proceso de restauración tal y como se había hecho en el año 70 y después en los años 80 y a partir de entonces se convierte en uno de los mayores defensores del proyecto canovista. Es decir, hay una serie de políticos que siguen muy leales a la obra de Cánovas y políticos, sin embargo, pues que desde la derecha o la izquierda de la monarquía comienzan a impugnarlos, ¿no? Desde la izquierda, el más importante en este caso es Romanones, por un lado, que tiene una posición habitualmente ambigua. También está ahí Santiago Alba, que también tiene otra posición bastante ambigua. Y en la derecha, yo creo que la persona que menos entiende o que con el tiempo va a entender cada vez menos lo que se proponía Cánovas y que va incluso a asumir determinados postulados del regeneracionismo, ¿no? Cánovas, el empresario de la fantasmagoría, el responsable de que no haya movilización cívica y tal, pues es Antonio Maura, en este caso. Y en la propia sobrevaloración de la figura de Maura y sobre todo la valoración también en demasía, ¿no? De Maura como el regenerador de un sistema que está estancado, ¿no? Y el hecho además de que el fracaso de Maura predetermine de alguna manera el fracaso de la restauración, pues nos ha hecho tener una visión muy distorsionada de lo que fue el reinado de Alfonso XIII, evidentemente. Y claro, al faltar esas asistencias tan fundamentales, pues evidentemente aquellos políticos llamados en principio a conservar mejorando la obra de Cánovas, pues acabaron siendo protagonistas, muy a pesar de todos, además de su propia destrucción. Como hoy día también puede pasar con aquellos políticos que se desvinculen de la obra de la transición en lugar de entenderla bien y tratar de mejorarla. Roberto, abundando en esto y recogiendo tu último libro, que es que te pongo el trapo y no entra, Roberto. Hay que ponértelo más. Yo hay dos. Es que no quería hablar del libro. Es que, jolín, es que suena muy mal decirlo. Es que me da mucha vergüenza. Soy modesto. En cuanto a eso, me da un poco de cosa. No quiero que parezca así un podcast de publicidad del libro, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno. Es que antes has hecho la misma tontería. Te pongo el trapo de tu libro sobre los crímenes del 36 y no has entrado. Entonces, ya dejárselo claro. Como no lo dice él, ya lo decimos nosotros, que Roberto tiene dos grandes libros. Recientes, además, los dos. Uno sobre las elecciones en el 36 con Manuel Álvarez Tardío y otro sobre este periodo. El más reciente sobre que es 1917, el Estado... ¿Cómo es? El Estado catalán y el soviet español. Y eso, bueno, pues yo quería recoger este título, Roberto. Y de nuevo, desde una perspectiva un poco presentista, porque los paralelos son evidentes. Hay que acabar con la monarquía porque la monarquía no es un régimen democrático y tenemos que votar a nuestros... Muy bien. Y esto viene desde la izquierda. Entonces yo te quería preguntar qué hace la izquierda. Y no me refiero a la izquierda dentro del sistema, no me refiero a Romanones. Me refiero al PSOE, me refiero a la UGT. Y también qué hace el nacionalismo catalán. Y qué papel juegan con el desarrollo de este régimen imperfecto que lo era, de este régimen que está evolucionando de una forma análoga o incluso más avanzada que la de sus contemporáneos, ¿qué hacen los nacionalistas y qué hace el PSOE? Yo siendo buena persona y no queriendo abundar en otras cosas,
Pues, ¿y por qué eres buena persona, Roberto? Aquí no somos buenas personas. No, bueno, es por no pinchar, por no meterme con una parte de nuestra profesión en este caso. A mí todavía me voy a hacer el sorprendido, me sorprende que en los manuales se hable de fuerzas políticas como los partidos republicanos, el Partido Socialista o los partidos nacionalistas, ¿no?, como motores de la democratización en España. Cuando ni eran partidos democráticos, ni sabían qué era la democratización, ni la conocían, ni le interesaba, ni estaban en eso. Es decir, estas fuerzas no querían destruir la restauración porque querían eliminar un régimen oligárquico y establecer una democracia competitiva y libre en España. No, no. Estos partidos políticos eran partidos que llevaban un sistema dentro de sí y un sistema que prejuzgaba el hecho de que tenían que ser ellos y no otros los que lo gobernasen para siempre, de una vez por todas y con una constitución propia. Por ejemplo, cuando se habla de los republicanos, que esto es muy interesante, ¿qué es lo que querían los republicanos? ¿Por qué querían cargarse al rey? Ellos asociaban la democracia a la asamblea soberana. Esto es muy, muy de la Revolución Francesa, y es verdad que se quedan estancados en 1789, 91 y 93, sobre todo en el 93. Ahí se quedan estancados como si el reloj se hubiera detenido ahí. Es decir, la democracia es la asamblea omnipotente. Ya está, sin más. Con lo cual, si hay un rey, implica que el pueblo no es libre. Y el pueblo no puede delegar libremente en sus representantes la soberanía, que es de lo que se trata. Ya está, en eso están los republicanos. Evidentemente, cuando se habla de pueblo, se habla del pueblo republicano. Y cuando se habla de representantes, se habla de representantes republicanos. Es decir, que la asamblea omnipotente es una asamblea del Partido Republicano. Un régimen solamente para ellos. Ellos hablaban, cuando hablaban de democracia, es curioso, hablaban de democracia, me encanta esto, del Portugal a partir de 1910 como una democracia. Portugal era el modelo. Y es muy curioso porque siendo vecinos y siendo, en fin, dos países con dos historias muy estrechas, muy relacionadas y tal, pues no conocemos demasiado bien la historia de Portugal, sobre todo la historia de la República Portuguesa. Pero yo os la cuento la historia brevemente en qué era la República Portuguesa. Era el gobierno de un solo partido, el Partido Republicano Portugués, que se imponía violentamente en las elecciones y después de una sola facción de ese partido, el mal llamado Partido Democrático, pero democrático por eso, es decir, por la Asamblea Soberana, ¿no? Ya sabéis que nosotros nunca, precisamente en una democracia liberal, nosotros jamás delegamos la soberanía en nada. Nosotros elegimos representantes que tienen poderes limitados. Eso lo sabéis, ¿verdad? Es la diferencia. Nosotros no delegamos jamás soberanía. Soberanía no sale nunca de nosotros y no puede salir nunca de nosotros. Sin embargo, para ellos, la democracia era el equivalente a la asamblea soberana. Punto. Se habían quedado en Rousseau y en Robespierre. Se terminó. No era otra cosa. Ya está. Los socialistas estaban en la abolición de la política. La política, como tal, era una cosa de burgueses. Con lo cual, en cuanto desaparecieran los burgueses y el capitalismo, ya sabéis que capitalismo es como denominaban despectivamente a la civilización liberal, ¿no? Todos habitualmente lo asociamos a un sistema puramente económico, pero ya sabéis que para ellos no había separación entre lo económico y todo lo demás. Todo lo demás era la superestructura de lo económico, ¿vale? Con lo cual, eso había que eliminarlo. La eliminación del capitalismo implicaba la eliminación de la política y, por tanto, la eliminación del parlamento, de los partidos y de todas esas cosas que eran cosas burguesas. ¿Qué es lo que querían nuestros socialistas españoles? Ya sabéis que todavía no ha llegado la Revolución Rusa y hasta que Lenin piense cómo va a montar el sistema y tal, pasan unos años. O sea, que no están en eso. Están en que la UGT se convierta en el Estado. Es decir, en la abolición del Estado, de la administración tal y como la conocemos nosotros, para ser sustituida por la UGT, que tenía que ser la dueña de los medios de producción. Tal cual. Era eso. Y en cuanto al nacionalismo, evidentemente el nacionalismo tenía como plan fundamental la reordenación, diciéndolo de manera eufemística, ¿no?, la reordenación territorial de España, ¿no?, en este caso, en diversos grados. Ya sabéis que un nacionalista lleva dentro de sí irremediablemente un independentista. Es decir, eso de que hay nacionalistas que no son independentistas es un rollo macabeo, como ya demostró estupendamente bien el Ikerui. Todo nacionalista es necesariamente independentista, porque toda nación necesita su propio Estado para proteger, ya sabéis, ¿no?, las características culturales que son consustanciales a la nación, ¿no?, en este caso. Dentro del nacionalismo puede haber independentistas que quieren independencia ya, o gradualistas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los primeros se pueden imponer por la fuerza, porque son fuertes, y los otros no se pueden imponer por la fuerza y, por tanto, tienen que ir arrancando concesiones, pacíficamente. Bueno, pues en eso estaban el PNV y la Lliga, en un momento determinado. La Lliga era
el antecedente de Convergencia y Unión, o Junts per Cat, poco más o menos. ¿Qué es lo que postulaba la Lliga? No postulaba ninguna democracia. Solamente quería que la monarquía española se convirtiera en lo que ellos llamaban una monarquía federativa, es decir, en una confederación, en virtud de la cual la soberanía nacional sería abolida, Cataluña se convertiría en una especie de Estado soberano libremente asociado al resto de España mediante tres vínculos muy tenues. La corona, que sería compartida, la política exterior y los aranceles. Y los aranceles sobre todo porque le interesaban básicamente a ellos, ¿no? Para seguir imponiendo un arancel proteccionista, ¿no? Básicamente para ganar para esa causa, evidentemente, pues a los fabricantes de la región en este caso. Pero una relación puramente confederal, ¿no? Ellos cuando hablaban de autonomía, hablaban de autonomía en sentido estricto. Lo que es una autonomía, no las comunidades autónomas nuestras del 78. Autonomía significa, ya lo sabéis todos, la capacidad de darse tus propias normas. Es decir, una especie de cosoberanía, de alguna forma. Ellos querían ser algo así como lo que era Canadá para Reino Unido. Es decir, una especie de dominio de la corona. Y todo lo que fuera régimen interior de Cataluña administrado exclusivamente por los catalanes. Es decir, en este caso, por los catalanes. Y ojo cuando hablo de Cataluña y catalanes. No hablo de una región española, no hablo de las personas que viven allí. Cuando ellos hablan de Cataluña y catalanes, hablan, el caso de Cataluña, de una nación in the making, una nación que se está haciendo. Y de los catalanes como aquellos que participan dentro de la comunión nacionalista. Los catalanes de origen, que no son de la Lliga, no son catalanes, no son auténticamente catalanes, son otra cosa. Esto, joder, la verdad es no está planeado, pero me viene muy bien porque podemos dar el siguiente paso, que es aquello del desastre, ¿no? Eso que sea del desastre, la pérdida de las colonias, etcétera, porque creo que hasta cierto punto tiene mucho que ver en buena medida con el movimiento nacionalista, sobre todo el catalán, porque al perder las colonias pierden un espacio privilegiado para sus exportaciones. Entonces, uniendo esta última intervención tuya sobre el nacionalismo con el siguiente paso que creo que debemos dar, que es la pérdida de las colonias y el llamado desastre que luego promovió, sentó las bases para una idea que yo creo que tú estás muy en contra y esa, muy en contra, que la has estudiado bien y con cierta vehemencia y que eso compartimos, que es el regeneracionismo, ¿no? Yo creo que la historiografía más o menos hoy ya no participa de la idea de desastre, sino que se ha asumido de manera, por otro lado, bastante natural que los españoles de su tiempo no percibieron como un desastre, ni de manera fáctica cambió mucho la vida de los españoles, ¿no? Y no sé si las consecuencias políticas fueron más por la incorporación y la creación de esa figura del intelectual público que realmente una consecuencia política real, más allá de que sirvió como base para nostalgias de partidos o de grupos políticos que, por otro lado, creo que estaban fuera del sistema, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que es verdad que la pérdida de Cuba y de Puerto Rico y de Filipinas, ¿no?, en este caso, sí que creó cierto clima de desmoralización en la élite política y también en la intelectual, aunque las conclusiones fueron evidentemente distintas, ¿no?, por la forma en que además se perdieron. Y por lo que significaba además, especialmente Cuba y Puerto Rico, también Filipinas, ¿no?, en buena medida, pero lo que significaban esos territorios para España. Es decir, hablamos de colonias, y es verdad que en alguna medida, sobre todo en el caso de Filipinas, había existido una relación colonial, ¿no?, de dependencia colonial, pero Cuba y Puerto Rico eran algo más que colonias. Es decir, mucha gente los consideraba parte del territorio nacional, no los distinguía de la metrópoli realmente, es decir, realmente provincias ultramarinas. Luego es verdad que en determinadas cosas existían leyes especiales en Cuba y Puerto Rico, ¿no? Tema de la representación política y demás. Pero bueno, también tenían representantes en el Parlamento español, ¿no? Por tanto, perderlo es curioso, supuso un trauma mayor que el de perder, por ejemplo, toda la América continental en el 2030. No hubo un clima tan de desmoralización tan grande justamente entonces, cuando esa pérdida fue bastante más desastrosa.
Cuba y Puerto Rico se consideraba para mucha gente algo relativamente parecido a perder Canarias o a perder Galicia, ¿no? Un desastre en este caso. Luego es verdad que en fin, que la élite política de la restauración sacó consecuencias algo distintas que el regeneracionismo, ¿no? Los primeros partían de una conclusión muy clara y muy evidente. Es decir, la pérdida de Cuba había sido, Cuba y Puerto Rico, en este caso Filipinas, había sido producto del enfrentamiento con una gran potencia, Estados Unidos, con la que no se podía contender de igual a igual en la guerra. Es decir, que el problema fundamental no fue, como todos sabéis, ¿no?, el hecho de que los rebeldes cubanos se sublevasen y ya está. Es decir, si Estados Unidos evidentemente no hubiera intervenido, pues los rebeldes cubanos hubieran sido derrotados, como fueron derrotados en los años 70 y como ya estaban siendo derrotados por Baylor en el 97. Es decir, el problema fundamental es la intervención norteamericana, y precisamente la victoria española es la que propicia la aceleración de la intervención norteamericana, en este caso, ¿no?, para evitar la derrota total de los mambises, ¿no? La desmoralización es producto de cómo se afronta aquella guerra con Estados Unidos. Es decir, se va a aquella guerra, el gobierno de Sagasta sabiendo que no la puede ganar. Hay una cosa que casi nadie conoce, pero que Cánovas dejó escrita y además se lo transmitió al marqués de Valdeiglesias, que era el director de la época, el organismo, en ese momento era el periódico más importante del Partido Conservador, ¿no? Tenía mucha confianza. Valdeiglesias le preguntó que en el caso de que interviniera Estados Unidos, ¿cuál sería la postura del gobierno español, su postura? Y Cánovas dijo que él en ningún caso afrontaría una guerra con Estados Unidos. Es decir, que si Estados Unidos lanzaba un ultimátum, él propondría directamente la independencia de Cuba y el abandono de Cuba para no afrontar una guerra que no se podía ganar y cuyos efectos podían ser incluso desastrosos, ¿no? En este caso, ¿no? Una derrota militar tan enormemente, pues sobre todo no por nada, sino porque también España había agotado buena parte de sus recursos armamentísticos, humanos y económicos en el propio combate contra la insurrección en Cuba, ¿no? En este caso. Y por tanto ya no se podía enfrentar de igual a igual con los norteamericanos, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos ya era una potencia, ya no hablamos de potencia emergente, era la potencia fundamental en América. Un año antes había habido una disputa entre Venezuela y Reino Unido por la delimitación de la frontera en la Guyana. En principio, cuando hablamos de británicos y venezolanos, decimos, ¡guau!, los británicos se imponen y ya está. Bueno, pues intervino Estados Unidos para defender a Venezuela, los derechos de Venezuela. ¿Y sabéis la actitud de los británicos? Una guerra con Estados Unidos en el Caribe es imposible ganar. Por tanto, tenemos que negociar necesariamente. Por eso, todos los esfuerzos de Cánovas hasta su asesinato fueron precisamente para impedir la intervención norteamericana. Y todo hay que decirlo. Hasta su asesinato, Estados Unidos no hubiera intervenido en la guerra y no intervino. Y Cánovas supo sujetarlo muy bien. Su objetivo era ganar la guerra antes de dar la oportunidad a los norteamericanos de intervenir. Pero Cánovas lo tenía muy claro. Si Estados Unidos intervenía en la guerra, España no iba a luchar contra Estados Unidos. Es decir, propondría una serie de soluciones, aunque fueran tan traumáticas como la independencia cubana, y aunque él lo decía también, y aunque esto supusiera para mí mi retirada de la vida política, porque claro, para mí, aceptar la separación de un territorio que lo consideramos parte de la metrópoli es una cosa traumática, y si yo tengo que poner la firma, automáticamente ya no me quiere ver nadie, con lo cual me tengo que ir. Pero aunque me tenga que ir, me voy antes de la eventualidad de una guerra. Claro, Sagasta no tenía ese temple. Ese es el problema fundamental. Sagasta no supo resistir las presiones. Y Sagasta nos llevó a una guerra desastrosa, además sabiendo además el propio Sagasta, sabéis que en fin, que España sacrifica su marina para abreviar la guerra. Lo sabéis, ¿no? Que eso estaba, no voy a decir que preparado, nunca está todo preparado ni nunca sale todo como uno plantea y tal, pero es verdad que Sagasta tiene prisa por terminar la guerra cuanto antes y de ahí eso explica el desastre de Santiago de Cuba, ¿no? Entonces, nuestros políticos de la restauración se desmoralizan, pero no se encierran en el dormitorio a llorar. Es decir, bueno, esto es lo que hay, no podíamos ganar la guerra contra un país como Estados Unidos, bueno, hay que seguir adelante. Y hay que afrontar las consecuencias de la pérdida de Cuba. Y las consecuencias, como muy bien habéis expuesto vosotros, no son traumáticas. De hecho, hay una parte importante de repatriación de personas, de españoles de Cuba y de capitales, que sirven para el desarrollo del modelo económico español a principios del siglo XX, sobre todo en la cornisa cantábrica. Hay una reforma hacendística
fantástica. Yo creo que sigue siendo la mejor que hemos hecho hasta el plan de estabilización, que es la de Raimundo Fernández Villaverde, que asegura la solvencia de España durante mucho tiempo. Ya sabéis que España, con una deuda cercana al 100% del PIB en ese momento, está al borde de la quiebra. Y sin embargo, España, fíjate, todos los títulos de deuda que emitió para pagar la guerra de Cuba, todos fueron devueltos a los ahorradores que invirtieron en esos títulos. Y que lo hicieron además por patriotismo, en este caso, ¿no? Para sufragar de alguna manera los gastos que el gobierno no podía hacer frente por sí solo, ¿no? Con los recursos ordinarios de la Hacienda. Es decir, que mientras que los políticos de la Restauración se esfuerzan por sacar el país adelante, pues bueno, luego llegan los, hablemos de manera distendida, llegan los lloricas del regeneracionismo, pues ya está. La pérdida de Cuba significa, pues eso, con el darwinismo este social que importan de Reino Unido y tal, pues nada, que somos una nación moribunda, que si hemos perdido Cuba, pues después vendrá Canarias, que España ya no tiene futuro. Y claro, en ese ambiente, pues movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, que antes no habían tenido audiencia de ningún tipo, jolín, si leéis las memorias de Cambó y veis lo que él dice en 1892 cuando empieza a hacer propaganda catalanista, es fantástico, ¿no? Y va por Barcelona y empieza a decir eso de Cataluña tiene que ser la patria de los catalanes y esta cosa y tal. La reacción de la gente en Barcelona era, uno, se reían a carcajadas, como diciendo, bueno, este, claro, sí, y Fuenlabrada también, ¿no? Y Alcorcón, unos, y otros querían atizar. Es decir, eso es el ambiente en Barcelona. Exactamente igual en las provincias vascas, donde ya sabéis que el PNV, antes de ser V de Vasco, era V de Vizcaíno, era un partido vizcaitarra y poco más. Es decir, no había nada en Guipúzcoa, en Álava y en Navarra, ¿no? Pues es en este clima de desmoralización, donde evidentemente, donde todo el mundo piensa que España es una nación moribunda, tal, eso, pues donde los movimientos nacionalistas tienen una oportunidad para surgir. Por cierto, es que no me resisto a decir una cosa. Cuando Salisbury habló de naciones moribundas, eso David lo conoce muy bien, jamás, en ningún caso, nunca se refirió a España. O sea, los británicos se pueden meter mucho con nosotros, ¿no? Muchas veces, pero no tienen un concepto tan negativo de nosotros como tenemos muchas veces nosotros mismos de nosotros. Eso es curiosísimo. Jamás se refirió a España como nación moribunda. Cuando Churchill va a Cuba, es un Churchill muy joven que prácticamente no está formado, y él la conclusión a la que llega, además, está, se lo recomienda a sus amigos norteamericanos, es no os metáis en el jardín cubano. Eso es. Porque España, a ver, mal que bien, es la potencia colonial, aquello lo acabará controlando de la mejor manera y desde luego mucho mejor de lo que lo vais a poder hacer vosotros. Con los propios cubanos. Bueno, ya lo veis. Los cubanos ni los contempla. Él tiene claro, además es una anécdota curiosa, él tiene claro que Cuba la va a controlar España o la va a controlar Estados Unidos. Mirad, pensar que Cuba en 1898, 97-98, bueno, antes de la grito de Baile, ¿no? Era el territorio no autónomo, el territorio no independiente, perdón, más rico del mundo. Es decir, su renta per cápita era la tercera de América después de Estados Unidos y Argentina. Pero es que sí, Cuba sí, era sí, más rica que España. Es decir, que la metrópoli, la gente iba a Cuba a hacerse rica y a trabajar y tal. Y pensar en lo que es ahora Cuba, que no la voy a describir porque ya pues nos vienen a la cabeza un montón de palabras, pues da la razón a Churchill, evidentemente, y al propio Salisbury, insisto. Jamás, jamás, jamás Salisbury habló de España como nación moribunda. No se le pasaba por la cabeza. Hay una cosa que yo, los regeneracionistas, yo no sé, porque nosotros tenemos nuestra Cuba, pero bueno, los italianos tienen su Adwa, los italianos, y los británicos tienen su victoria pírrica en la guerra de los Boers, que fue una guerra extraordinariamente traumática, porque lo ganan porque no interviene ninguna otra potencia, porque esa guerra la tienen perdida, hay un momento en el que la guerra la tienen perdida. ¿Y cuándo les ganan los zulúes? Bueno, pues Andorwana, exactamente, y los franceses tienen Fachoda, o sea que las derrotas coloniales son una constante pero de todos los países, no ya de todos los países europeos, sino de los países europeos que tienen la capacidad para intervenir fuera de Europa, que no son todos, somos unos poquitos. Bueno, por cerrar esta parte, hemos mencionado el desastre de Cuba y ya nos metemos en la política exterior y en la cuestión militar. Tú has mencionado cómo el desastre es muy traumático, sobre todo, hay que decirlo, para la Armada. El ejército no lo percibe con esa crudeza porque los grandes derrotados en la Armada, una vez que se hunde la flota, como te has explicado muy bien, pues ya está, la guerra se ha acabado. Al ejército le toca esta humillación con anual.
que son los dos grandes puntos de crisis externa, si quieres, o exterior de la restauración, ¿verdad? El 98 en Cuba y anual ya al final del periodo. Entonces yo te quería preguntar, Roberto, ¿qué pasa con el ejército? Porque el ejército al que se enfrenta Cánovas cuando se restaura la monarquía, a ver, es un ejército que interviene en política, es un ejército que está medio insubordinado, no, completamente insubordinado, pero es un ejército liberal. Serrano le pasa al de este a el Espadón, se lo pasa a Espartero, Espartero se lo pasa a O'Donnell, ellos entre sí se llevan de aquella manera, pero todos tienen una forma, en la cabeza tienen una forma de gobierno liberal, cristino o isabelino. Transcurre la restauración y ya nos encontramos con otra cosa. Ya tenemos estos militares africanistas que han dejado el liberalismo. Se ha acabado dentro de lo que es el ejército. Hay todavía liberales, pero son muy pocos. El ejército ha entrado en una deriva que yo creo que es lo que te pregunto a uno. Yo entiendo lo que te pregunto ahora. Yo entiendo que hay una relación de retroalimentación con los restauracionistas y con los nacionalistas. Pero yo quería que nos dieras, a que nos apuntaras aquí, porque el siguiente podcast vamos a hablar de la República. ¿Qué pasa con el ejército? Ese ejército liberal decimonónico, muy intervencionista, pero de intervenciones limitadas, se convierte en el ejército que nos va a llevar a la guerra civil y luego al franquismo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya sabéis que, por desgracia, porque no es un asunto de alegría y tal, la implantación definitiva del régimen liberal en España pues tiene lugar mediante una guerra civil, que es la primera guerra carlista. Y en eso, pues, eso hace, básicamente, pues que el ejército tenga en el propio régimen liberal un papel muy destacado siempre, ¿no? Sobre todo como garante último del sistema en este caso, ¿no? Digo por desgracia porque en fin, yo a los carlistas les atizaba con un palo en el sentido peor de la palabra. Es que no tienen perdón. Yo cuando pienso, cuando se leen el Estatuto Real, ¿qué más querían? Si es que es el término medio perfecto entre unos y otros. ¿Qué más querían? Es decir, si, no, ya sabéis que, bueno, los carlistas, pobrecillos, es que también si no estuviera Carlos María Isidro ahí dando la lata con los derechos dinásticos, pues evidentemente tampoco hubiera habido una guerra civil, en este caso una guerra civil tan tal. No, es que a mí me da mucha envidia a Bélgica, porque es que los carlistas, como partido católico, tenían una perfecta cabida en el régimen constitucional. Ya sabéis que en el siglo XIX y en parte del XX, los dos partidos fundamentales en Bélgica eran liberales y católicos. Y en Holanda, liberales y lo que se llamaban antirrevolucionarios, que eran los partidos confesionales, se alternaban en el poder dentro del régimen. ¿No? Bueno, la demostración es la incorporación de Alejandro Pidal, cómo los sectores católicos se pueden incorporar perfectamente al régimen, a los neocatólicos. Yo pensaba que te ibas a tirar por ahí, Roberto, cómo el régimen hace este esfuerzo hercúleo de incorporar a todos los oficiales carlistas dentro del Ejército Nacional. Y antes Martínez de la Rosa, el pobre que hace todo lo posible para integrarlos en el sistema, todo. Si os leéis el Estatuto Real, un carlista que tiene que decir mal del Estatuto Real, pero sí, sí. Yo, en fin, no lo entiendo. Pero bueno, ya sabéis que de manera traumática es finalmente el propio ejército, el ejército isabelino, ¿no? El que tiene que estabilizar el régimen liberal durante bastante tiempo, ¿no? Y eso le da un protagonismo fundamental. Por eso, básicamente, nuestro ejército durante el XIX es un ejército liberal. Es verdad que hay que distinguir al ejército como institución de los espadones, porque había una parte importante, yo creo absolutamente mayoritaria de los militares, que estaban al margen de la política o que no la entendían muy bien y que estaban en su profesión, etcétera, ¿no? Y sin embargo, habían otros militares que tenían vocación política y que al final, pues, precisamente acaban haciéndose con la jefatura de los partidos, pero no solamente por su culpa, sino también por la culpa de los propios políticos liberales en este caso, que también hay que echarles de comer aparte. Es decir, porque como ya sabéis que en el siglo XIX pues, las elecciones eran como eran y todavía no se habían aprendido determinadas nociones de convivencia entre distintos, ¿no? Entre oposición legal y oposición ilegal y tal, pues la ocurrencia de una parte importante de los políticos liberales que no ganaban las elecciones era tratar de derribar al gobierno y forzar a la corona a cambiar el gobierno yéndose a las cuadras de los cuarteles a buscar regimientos para alzarlos. Entonces es verdad que los políticos civiles liberales también tienen mucho la culpa del intervencionismo militar. Y como llegó a ser más importante tener regimientos que votos, pues al final es normal que los políticos civiles perdieran el control de los partidos y acabaran delegando las jefaturas en los propios generales. Con lo cual, un desastre sin paliativos. Eso explica además pues nuestra era de los pronunciamientos. Hay una frase, a mí me encanta, hay una frase de Benito Pérez Galdós de los años 80,
Galdós cuando era un gran defensor de la restauración. Ya sabéis que Galdós luego se hace famoso por lo contrario, pero no, en esa época defendía muchísimo el sistema y tal, que decía, estoy de los pronunciamientos militares, hablando del de Villacampa, del último de 1886, estoy de los pronunciamientos militares hasta las narices, es que no quiero hablar más de ellos. Es que hay que fijaos, Galdós, es que hay que coger y enterrar a Riego bajo 5 capas de tierra para no volver a sacarlo más. Esto es que nos hace todo lo que nos hace distintos de la Europa civilizada es precisamente el intervencionismo militar en política, pero suscitado por políticos civiles. Ahí está nuestro atraso. Eso es lo que impide, ¿no?, que el régimen constitucional se estabilice en España. Y por eso hay que enterrar el intervencionismo militar en política. Ahí Galdós, por cierto, por eso Galdós tiene la opinión que tiene de Cánovas. Es curioso, Galdós viene también de la extrema izquierda liberal y si leéis su novela sobre Cánovas o si leéis sus artículos periodísticos sobre Cánovas, es increíble, se deshacen elogios. Claro, porque es finalmente Cánovas y la política canovista la que aparta definitivamente a los espadones de la vida política. Los políticos civiles vuelven a hacerse con la jefatura de los partidos y los militares se dedican a sus cosas, a su ministerio de la guerra, a sus maniobras militares, etc. Con respecto al ejército también hay que decir que, bueno, ahí ya sabéis que, en fin, que nuestra historiografía pesimista, pues como todo está mal, el ejército también era una porquería y la armada estaba fatal y todo mal. Con el tema de Cuba, sabéis que España mandó de un continente a otro, en la propia guerra de Cuba, a 250.000 soldados, y que era la cifra más alta de soldados de transporte intercontinental que había hecho un país, de manera más relevante en la historia de la humanidad. Hasta la Primera Guerra Mundial ese traslado de tropas no va a existir en ninguna otra parte. Es decir, que el esfuerzo del ejército y de la marina, ¿no?, por hacer bien las cosas, y además, sobre todo en ese tema de la guerra de Cuba, es tremendo. Para la Armada es traumático, por lo que os he contado antes, pero para el propio ejército repatriado de Cuba, esa derrota es hipertraumática también, porque ya sabéis que nos hemos rendido sin combatir. Ellos estaban esperando, venga, que vengan los americanos aquí a Cuba, que nos vamos a ver aquí las caras. Y es verdad que ellos pensaban, y no lo pensaban, y no eran tontos, no lo pensaban, que ellos en una batalla por tierra podían perfectamente canear a los norteamericanos. Estaban mejor armados y tenían más experiencia y llevaban más tiempo en Cuba y conocían mejor el terreno. El hecho de rendirse sin combatir para ellos fue absolutamente traumático durante la repatriación, ¿no? Pero aún así, por abundar, Roberto, no solo lo pensaban los españoles. Teddy Roosevelt, que luego será presidente de los Estados Unidos, que él llega a Cuba pensando esto va a ser un paseo militar, y en cuanto se encuentra con los españolitos, cambia rápidamente de opinión, porque dice, que estos saben pelear. Eso es, pero ya lo sabéis, y ya logísticamente, porque en fin, ya sabéis que el ejército siempre se asocia a batallas y que está muy bien, ¿no?, que es evidente, pero el esfuerzo logístico de trasladar desde Europa a América 250.000 soldados, el esfuerzo por parte de la Armada, pero el esfuerzo administrativo, el tema de la administración de gasto. Yo os digo, es que hay que ir a la Primera Guerra Mundial y ya sabéis que Dardanelos y tal y eso, pues fue un petardo, salió mal. Es decir, realmente como desembarco exitoso, Alhucemas y Normandía, ¿no? Poco más. Pero lo de Cuba, la verdad es que hasta la intervención norteamericana pues está gestionado como lo podemos gestionar, pero bastante bien, ¿eh? Los contingentes de tropas, en este caso, ¿no? Y ahora, Roberto, que estamos hablando de militares, como tenemos que ir cerrando... Claro, hay un salto temporal de la leche, incluso temático. Anual, pero bueno, sí, a Marruecos, eso es. A Miguel Primo de Rivera. Te voy un poco más allá, que es Miguel Primo de Rivera, capitán general, o sea, prefiero. Y yo no sé, y esto es una duda que tengo y que además yo nunca he conseguido aclarar. Quizá porque Miguel Primo de Rivera ha sido poco estudiado o mal estudiado. Y es si en la cabeza de Miguel Primo de Rivera, tanto Cuba como África, tienen alguna influencia para 1923. No. Es decir, que el ejército sigue siendo leal al sistema político después de 1898 y 99. Y de hecho, además, los republicanos y los carlistas quieren aprovechar la derrota para tratar de atraer a varios generales para que inicien un pronunciamiento contra la reina María Cristina, ¿no?, y derriben el sistema. Y tratan de captar a Weyler, los dos. A Weyler, y nada, no lo consiguen con ningún general, es decir, son todos bastante, se comportan todos con bastante lealtad. Es decir, vale, el punto culminante es 1917, con el tema de las juntas militares. Ahí, cuando aparece un sindicato militar que asocia sus reivindicaciones a un cambio de régimen,
Ahí ya tenemos a militares que se asocian a fuerzas de la oposición al sistema para tratar de derribarle. Y a partir de las juntas es cuando hay una parte ya del ejército que, de alguna manera, ya no es leal al sistema político y que piensan que un cambio de sistema pues puede ser más conveniente para España en este caso, ¿no? Y sobre todo para sus propios intereses. No es el caso todavía incluso de Primo de Rivera y la mayoría abrumadora de la cúpula militar. Tenemos también que recordar una cosa. Cuando en 1923 Primo de Rivera es llamado al poder, es llamado, pese al pronunciamiento de Barcelona, como presidente del gobierno. Y él habla de un gobierno que tiene una letra limitada a 90 días. Es decir, no está pensando todavía en el establecimiento de la dictadura. Ya sabéis que la dictadura no empieza en septiembre de 1923, sino en diciembre. Es decir, cuando Primo de Rivera disuelve las cámaras, que tienen ya que reunirse obligatoriamente porque la Constitución lo prescribe, ¿no?, a los tres meses de tal, las disuelve y no convoca elecciones. Ahí es cuando realmente comienza la dictadura. Pero la cosa es tan, ya os digo, la cosa es tan ambigua que hasta cosas así ya habían pasado en otros regímenes constitucionales como el portugués previo. Es decir, el hecho de que esto hubiera pasado, ¿no? Se disuelven las cámaras y luego tarda un poquito más la convocatoria de elecciones. Con lo cual la dictadura es una cosa que se va haciendo. Y Primo de Rivera se concede prórrogas para continuar en el poder. Es decir, que él no tiene en la mente, he llegado aquí, establezco una dictadura, ya me quedo de por vida. De hecho, Franco, es muy curioso, esa lección la va a aprender muy bien. El mejor gobierno de España, dirá, fue el de Primo de Rivera. Su único fallo, el no quedarse toda la vida en el poder. Eso a mí no me coge. Eso ya a mí, no, tranquilos, que yo voy a institucionalizar mi régimen. No me va a pasar como al propio Primo de Rivera. Pero incluso, fijaos, en los años 20 todavía los militares no están muy claro que ellos hayan abjurado completamente del régimen constitucional, incluso en los propios años 20. El problema es otro que es derivado básicamente de dos factores, que enuncio, no explico, enuncio brevemente. La marcha de las operaciones en Marruecos y la mala marcha de las operaciones de Marruecos por parte de los últimos gobiernos constitucionales y específicamente el gobierno de la Concentración Liberal. Y por otro lado, el problema del terrorismo anarcosindicalista, que tiene un impacto muy fuerte en Barcelona, pero que también se extiende a otras provincias. Es decir, eso es lo que hace que una parte importante de los militares estén pensando en un gobierno de excepción, ¿no?, para acabar con esos dos problemas. Pero ojo, gobierno de excepción. Nunca un régimen dictatorial establecido que derribe definitivamente la restauración. Por eso es curioso. Después de que Primo de Rivera se vaya, no hay otra idea con Berenguer, que es la de volver al régimen constitucional. Es que no hay otra manera, ¿no?, de plantear las cosas. Fíjate, Roberto, yo creo que es importante porque el caso de la Junta de Defensa, no, el público general sobre todo no lo conoce bien. Y yo quería subrayar una cosa que has dicho. Los espadones del 19 se sustituyen unos a otros, pero ninguno se plantea alterar la naturaleza fundamental del régimen. Primo de Rivera está todavía en ese rollo decimonónico, sí, bueno, es una figura... Cierto, ¿no? Aquello es otro pronunciamiento, y además la anécdota esta de que él da el golpe por teléfono, ¿no? Y de hecho, David, bueno, es importantísimo, esto lo conocéis vosotros muy bien, pero quizá el público no lo conozca. Ya sabéis que la palabra dictadura, la acepción moderna, como régimen institucionalizado, es una cosa muy reciente, desde hace un siglo. Dictadura, en el año 10 o en el año 20 del siglo pasado, significaba gobierno de excepción, era la dictadura romana de Cincinato, ¿no?, para salvaguardar el orden, resolver una serie de problemas y después volver a la normalidad, ¿no? Por eso, cuando hablan de dictadura y de dictador, no están hablando cuando hablan de Primo de Rivera. Ya Franco es distinto, ya es otra época, ¿no? Pero cuando habla Primo de Rivera como de dictador, no está pensando, ¿no?, en un Franco, sino en un cónsul romano. Y luego, que es importante este detalle de la Junta de Defensa, porque es la primera vez, y esto tú lo explicas muy bien en tu libro, que dentro del ejército ya no se trata de una cosa coyuntural, de solucionar un problema, sino de cambiar el régimen. Eso es. Manu militari. Entonces, yo tengo que, como vamos cortos de tiempo, te vuelvo a abundar en la misma pregunta. Tú has mencionado Anual y las consecuencias de Anual. Has mencionado el anarcosindicalismo de la extrema izquierda, antisistema. Yo no sé si has omitido aquí la cuestión catalana de forma deliberada, porque yo sí le había dado de forma instintiva bastante importancia, que hay una reacción dentro del estamento militar porque perciben que hay un peligro contra la integridad nacional. Por parte de no tanto los vascos, que bueno, como de los catalanes. Entonces, ¿qué ocurre dentro del ejército? Porque yo tengo en la cabeza a Cardona, que tiene una visión un poco peculiar. Entonces,
creo que, no sé si puedes abundar ahí, ¿qué está pasando para que de ese ejército liberal que todavía está produciendo a Primo de Rivera, que no deja de ser un espadón, surja Franco, surja Yagüe, surjan estos militarotes, que estos ya no son espadones, estos ya son otra cosa? Pues para terminar de provocar, yo afirmo que la inoculación del autoritarismo en el ejército, es decir, el hecho de que haya militares partidarios de cortar amarras definitivamente con el régimen constitucional para establecer un régimen autoritario, no es una cosa de la época de la Restauración, sino que es una cosa que más bien hay que encuadrar en la Segunda República y sobre todo en las consecuencias fundamentales que tiene la propia Guerra Civil. Es decir, no hay una mayoría de militares en los años 20, ni siquiera en el periodo de Primo de Rivera, que se esté planteando seriamente la posibilidad de institucionalizar un régimen autoritario estable. Ellos siempre se mueven en esto del gobierno de excepción, en este caso, ¿no? Y el retorno a la normalidad constitucional. Es decir, que el gobierno de excepción no puede durar más allá, ¿no?, de la duración de los problemas que ha venido, de alguna manera, a resolver manu militari, ¿no? Bueno, pues ya nos has adelantado, Roberto, un poco lo que va a ser también el próximo programa de esta serie, centrado sobre todo en la Segunda República y ya con una aproximación a la Guerra Civil e incluso a la dictadura franquista. Te damos las gracias de nuevo por haber venido. Recordamos tu último libro, 1917, El Estado Catalán y el Soviet Español, con la editorial Espasa. Esperamos que hayas estado a gusto con nosotros esta hora y media que hemos estado aquí hablando de la Restauración. Muy bien, ha sido un placer enorme y la verdad es que me lo he pasado estupendamente, y es verdad que es una oportunidad fantástica para poner en valor, yo creo, para mí sinceramente, hasta la democracia actual, el periodo más importante de nuestra historia y del que más podemos aprender. Y nada, darle también las gracias a David Sarias, a Álvaro Petit Zalejos, les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 2 semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.